No, me parece que el compañero Luis. ¿Viene Luisito? Tiene una captura. Viene tirando, Luisito. Vamos, Luisito, Vamos. Vamos, que nuestro compañero Luisito ahí, Esa, Luisito. Muy bien, Espectacular, ¿Qué parece? Una boguita, ¿no? Parece boga, ¿no, Luis? Trabaja como. Sí, venía. Venía. ¿Se fue? No, viene, no, viene. No, no, te está acompañando. Ahí viene, está. Para acá, mirá. Ahí sí. Sí, te acompañaba, mirá, venía. Vamos, Luisito. Espectacular, Pesca en el río Talavera con Luisito acá. Un suscriptor, más que suscriptor, un amigo como todos ustedes. Así que un genio, Luisito, Vamos. Que calentó el sol. Sí, y empezó, Se activaron las boguitas. Se activaron las bogas, empezaron a tirar. Esa hermosa boguita, Vamos, Luisito, que acá hay copo, Esa, Luisito. Vamos, que lo traemos. Qué linda boga, Luisito. Vamos. Qué linda que está. Luisito. Mirá lo que. Bien, salió, mirá, por el costado. Otra vez salió. Por el costado salió, mirá. Mirá qué buena. Qué grande, Luisito, querido. Felicitaciones. Gracias. Mirá qué linda que está. Vamos, que se activaron. Se activaron con todas, Se pinchó bien. Hermosa voz. Luisito. Ahí está Luisito. Te lo dejo para vos, así lo mostré en la cámara. Y te la lleva para el horno, Luisito, eso, para la parrilla. Para la parrilla, ¿ya? Para la parrilla. Espectacular. Qué grande, Luisito. Espectacular el lugar, Muy, pero muy lindo. Muy lindo. Recomendable, Martín y Maxi. Sí. Muy espectacular, bien. El pesquero, muy bien. Vamos por más. Seguimos. ¿Te pique, reina? Vamos. Vamos, que está lindo hoy, Está hermoso el día, caluroso. Hermoso, la verdad. Se está dando el pique. Se activaron las boguitas. Vamos, todavía. A ver ahí, que venga por este lado. Vea. Esa. Bueno, ahí lo tenemos cerca. Vamos todavía, Viene, reina, viene, saca nomás, Está cerquita, ahí está. ¡Oh! Pero se. ¿Sabes qué? Armado. Están con todo lo armado hoy. Está armado en serio, Vamos. Salecito. Pero grandecito. Sí, está lindo, está. Ese está para el armado frito, Ese lo vamos a llevar. Vamos a llevar ese armadito para hacer un frito de armado. ¿Qué te parece, princesa? Espectacular, mi amor. Lindo, Hermoso. Lindo, sí. Pico lindo. Mira. Quietito, papuchi. Hay que tener mucho respeto a este, porque es bastante peligroso. Pasó el anzuelito por ahí. Ahí. Y vemos si lo podemos sacar por acá. Se agarra en todos lados Ahora sí. ¡Ea! Bueno. Princesa, le mostramos a los amigos. Espectacular. El armadito. Y seguimos. Gracias, Luisito. Gracias, Luis. Amigo. ¿Y corazón? Tira, ¿no? Sí. Esa, reina. Pesca real arrejera, princesa. A por acá porque está la otra línea ahí. Bueno, mi amor. ¿Viste? Sí. A ver si se va por ahí. Pasa. No hay pasa a mí. Vamos, princesa, Vamos a tener que hacer así.
¿Sí, mi amor? Boguita. Ah, boguita, muy bien. Había terrible pique de armado, pero vino boguita. Voy a usar el copo, mami. Bueno. Aguantame que me acomodo un cacho. Esa. Boguita linda, reina. Uh-huh. Bajo acá. Y te ayudo de acá, a ver. Ahí vos trata de subir al copo, mamita. Muy bien, reina. Ahí está. Qué grande, princesa. Se vino la boga nomás. ¿Arrancó? Voy, mi amor. Muy bien, princesa, ¿eh? Ahí está, ahora le mostramos a los amigos. Muy bien, princesa, muy bien. Hermosa boguita. Hermosa boguita. ¿Seguimos, mamuchi? Vamos por más. Hermosa tarde en el río Talavera. Estamos haciendo la pesquita acá. Ya mi amigo Luisito armó la carpa acá. Qué grande, Luisito, ¿eh? Le mostramos a mis amigos la carpita que se trajo Luisito. Luisito es panadero, mi amigo, ¿eh? Un genio, Luisito. Panadero, Luisito. Qué hermoso que está la tarde, che. ¿Qué trajiste, Luisito, para compartir? Traje un pan dulce. A ver, le vamos a mostrar. Mirá, le vamos a mostrar a la gente. ¿Qué calidad de panadero que tenemos acá? Vamos a ver qué. Mirá, qué grande Luisito, ¿eh? Un genio, Luis, mirá. Se trajo pan dulce, trajo factura, mi amigo Luisito. A ver cómo sale eso, Luisito. ¡Oh! ¿Qué te parece, Chichi? Pan dulce al caserito. Caserito. Así que Luisito, de apodo, el enano. Muy bien, Luisito, ¿eh? Panadero el enano. Así que bueno, gente, se lo quería compartir. Así que un grande Luisito acá. Mira cuánta fruta tiene eso. Un espectáculo. Compartiendo los mates. Compartiendo los matecitos con la princesa. Otro pique más. Y esperamos los piques. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Así que bueno, seguimos de este hermoso lugar. Pesquero Martincito y Maxi. Cualquier cosita, si a alguno le gusta el lugarcito y quiere venir a pescar para estos lugares, nos pueden dejar el numerito en el comentario y nosotros nos contactamos con ustedes y le pasamos toda la info.